El tiempo determina cuando esparcimos piedras y cuando juntamos piedras, cuando plantamos y cuando cosechamos, cuando reímos y cuando lloramos, cuando es tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3, 1 al 8. Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Eclesiastés 3:11. La palabra hebrea que aquí se traduce hermoso a veces se refiere a algo más que solo la belleza física o estética. También puede traducirse como bien ordenado, adecuado, apropiado. Esas cosas tan hermosas que Dios hace no son solo las cosas que ha creado, sino también todo lo que hace para cumplir su voluntad. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda Pedro 3:8. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Salomón dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo perfecto de Dios es un aspecto de su soberanía divina. Hay una multitud de pasajes en las Escrituras que indican la perfección y la belleza del tiempo de Dios. Desde la perspectiva humana, el tiempo de Dios a menudo no parece perfecto y es difícil ver cómo los eventos del mundo pueden volverse hermosos. Si somos pacientes y esperamos en el Señor, veremos la belleza de la obra de las manos de Dios, todo en su tiempo perfecto. Oremos, queridas hermanas. Amado Padre, danos paciencia y sabiduría para saber cuándo esperar y cuándo seguir adelante en el camino de la vida. Amén.